turno. Las manos quietitas, el odio arriba de las piernas. No te rasques. No me estoy rascando, mamá. Sí. Te toqueteas todo el tiempo, Eloy. Y así vamos para atrás, la terminás. Tenés los ojos rojos. ¿Rojos? Lo que pasa es que me jugué la cara con jabón, mamá, y me quedaron así todos rojos. Eloy, son esas letritas chiquitas que lees desde temprano. No son... ¡La terminás! Me lavé la cara. ¡Basta! Eloy, toma sol. Sacate los guantes. Sonreí con ganas. ¿Qué viene, papá? Mira. Mira. ¿Estás eso y tomás? ¿Sí? Sonreí. Ahí está. ¿Qué haces acá? No sé. Algo me trajo como una sonámbula. Una sensación en el pecho, un presentimiento. Sentátelo ahí. ¿Qué pasa? Nada. Me imagino cuál habrá sido tu presentimiento, ¿sabes? ¿Sabes algo de usted? ¡Sí! Llegó anoche. Yo sabía. Se apareció. ¿Y cómo está? Bien, bien, bien. Se lo ve renovado. Con vitalidad. Un poco cansado, porque caminó mucho, pero está bien. Viste, el médico tenía razón. Necesitaba un contacto con la naturaleza, llenar los pulmones. Sí. La que no estuvo nada bien fui yo. ¿Y por qué? ¿Por qué no viniste a esta? No pude. Ajá. Sentate. Vine acá todo bien, no pude. Tuve exámenes que corregir, además. El profesor de lengua se enfermó. Ma. Que tuve que reemplazarlo. Por suerte, Daniel, ma. Creo que la vez que hablé de él. ¿Te molesta? Sabes que me molesta. Mamá, ¿cuándo viene, papá? Te sentás al medio, ¿verdad? ¿Y? Te decía que Daniel me ayudó. Si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera hecho. La verdad, es un tipo bárbaro que pensó. Así que me tuve que organizar, por dónde estudiar. Y no tuve tiempo de venir. Me hubiera encantado, pero no pude. Ni una sola vez pudiste venir. Nada. Y yo no la pasé nada bien acá, ¿viste?
Todo el tiempo sola con Eloy se me hizo eterno. Fueron 2 semanas. Sí, bueno, ¿qué quieres? Estoy diciendo que a mí se me hizo difícil. Para mí fue mucho tiempo, aparte es la primera vez que nos separamos, si lo sabes. Y se me hizo difícil. Pensé de más. Pensaba que por ahí no venía más. Y tuve miedo de perderlo. ¿Podés entender eso? Nunca tuve miedo de perderlo. ¿Y ese profesor? Te pregunto. ¿De quién? No sé. Te estuvo ayudando y ¿sí? Salieron mucho tiempo juntos. Eso está bien, está muy bien. Te pregunto. Nada, no sé, es un compañero. Me ayudó, nada más. Bueno, ya sé. Pero no te preguntaste por qué te ayudó tanto. Me ayudó porque me tuvo lástima. Como lo podría haber ayudado yo, nada más. ¿Pero por qué, Asta? ¿Por qué? Así? ¿Por qué pensás así? ¿Lo podés ver de otra forma? Porque no me interesa verlo de otra forma. No me interesa, no es el momento de verlo de otra forma. Está bien, está bien. ¿Te vas a quedar sola? No. ¿Lo sabes? No, lo sabes. Eso ya va a llegar. No es el momento, no es la persona, no es él. Y todo, desde que a mí me encantaría tener una familia como ustedes. Eso vos lo sabés, pero bueno, ya sé, no es el momento. Además, mi familia son ustedes. No. Ahí está. ¿Cómo está mi sobrino? Bien, está contento, mirá. Que vino el papá, hoy se levantó temprano. Y bien. ¿Es verdad eso? Ajá. ¿Sí? Estaba leyendo la guía, tía. ¿Sí? ¿Qué dice? Muchas cosas, tía. Por ejemplo, ¿vos sabías que los colectivos siempre tienen principio y fin? No sabía. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Y acá llegan esos colectivos? Sí que llegan, tía. ¿Sí? ¿Por ejemplo, pasó el 46? El 46, ¿no es uno azul? Sí, uno azul. Es uno azul, sí. Bueno, ese va a llegar hasta acá, tía, muy pronto. ¿En serio? ¡Qué bueno! Rita, nada para los que están bolizando todo el día. Tienes que ir al colegio, ese chico, yo no puedo ayudar. ¿Sabes que Alfredo quiere que dé libre a la gente? Te tenés que poner a no, eso, Rita, no, no puede no ser. No me voy a meter, ¿qué querés que haga? Si no puede jugar con otros chicos, no puede hacer deporte, déjalo tranquilo que le haga que estudie. Mejor solo que me la acompañe. Bueno, está bien. Si vos no vas a hablar con Alfredo, entonces lo haré yo cuando lo vea. ¿Sí? ¿Quién te dice que no lo haces? ¡Ah! 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 ¡Hola, hermanita! Ay, qué linda que está. ¿Viste qué bien que está de cara? Preciosa, preciosa. Sí, bárbaro. La mirada con brillo. Ah. ¿Viste? Sí, te escribiste mucho en el viaje. Ah, el libro, bueno. Ahí anda. Vino así, no sé, misterioso. ¿En serio? Enigmático. Bueno, para evitar el misterio y el enigma, te digo que no escribí ni una sola palabra. Tampoco creo que sea. Pero entonces, ¿qué hiciste allá durante tanto tiempo solo? Pensar. ¿Y pensaste un poquitito en nosotros? ¿Que estábamos acá extrañando tanto? Sí, pero no un poquito, mucho y a toda hora. ¡Ay! Muy bien, Alfredo, yo no entiendo. Antes, cuando no te iba bien en tu trabajo, te ponías muy mal. Y ahora esto me lo dices así, con tanta liviandad. Hasta yo antes no era nada más que un soberbio. Tenía ideas. Si las ideas son brillantes, pero cuando las bajas al papel, no vale nada. Tus ideas no valen nada. ¿Te volviste loco? Pero papá, lo que vos escribís es muy importante. Ay, sí, hijo, mi amor. Si vos lo decís, seguramente será así el hoy, ¿eh? Pero ya va a venir otro que lo va a hacer mejor que papá, ¿sabes? ¿Quién? Va. Ya lo vas a conocer el hoy. ¿Y vos qué vas a hacer? Me voy a ir a vivir a la montaña. No. A disfrutar de la pureza infinita de los horizontes. La maravillosa trama arbórea del bosque, el hoy, que despierta nuevos ideales. Del torrente suave del arroyo. Me invita a meditar, deseas de bosque, penetra en el cielo de las hojas. Bueno, te entendemos. Papá, yo cuando me voy a curar, yo quiero acompañarte a las montañas a vos. Ya vas a estar sano, hijo. ¿Y voy a poder trepar las montañas como vos? Pero qué lindo y alegre está mi sobrino esta mañana. ¿Y esas zapatillas? ¡Son nuevas! ¿A que te lo ofreciste porque llegaba papá? Rita. Bueno, estaba muy entusiasmado porque vos llegabas y... ¿Cómo le vas a regalar las zapatillas si nadie no puede ni caminar? ¿Cómo se las regalaste? Pero ¿cómo se las regalaste? Yo a mi hijo, es un pibe que no puede salir a la calle, Rita, por favor. ¿No fuiste vos? Bueno, seguramente mamá te las va a quitar para que no se ensucien, ¿no es así? Si el hoy me lo pide, sí. No sé. El hoy.
Mi amor, ¿quién te regaló esas zapatillas? Vos, papá, antes de irte. Para que salgamos juntos, ¿no te acordás? ¿Por qué no me habría quedado en las montañas? Basta con eso, Alfredo, por favor. ¿No te gustan mis zapatillas, papá, entonces? Bueno, está bien. Se las regalé yo. Además, la tía te compró un arco con flechas. Y cuando te lo traiga, te voy a enseñar a tirarle al sol. ¿Al sol? Sí, al sol. ¿Te parece que le conviene hasta? Papá, quiero que me enseñes a nadar. ¿A nadar? Sí, papá, nada. ¡Qué ocurrencias, Eloy! A ver... Eloy, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Por favor. Es que todos los chicos en la playa, papá, saben nadar. Y yo soy el único que nunca sabe. Bueno, vos podés aprender cuando quieras, cuando se te antoje, ¿eh? Es una pavada, ¿sabes? Vos porque nada mejor que todo, ¿no, papá? Sí, Eloy. Como una orca, papá sabe nadar. Pero no es lo importante, Eloy, no es lo importante. ¿Sabés lo que más ganas tengo de aprender, pero para cuando sea grande? Ah, eso sí es importante, Eloy. A ver qué. Quiero ser un colectivero. ¿Colectivero? ¿Colectivero? ¿Cómo se te ocurre esos disparates? Eloy, a ver, dame los pies, mi amor, déjame ver los pies. No, Rita, mira, no tenés, no tiene que dejar libre los pies porque se le separan los dedos y se le deforma todo. ¿Tenés? Le digo que tiene que estar en su boca, no me escuchás. Sí, siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo que hace mi bebé. Vení que la tía te quiere cortar algo. Aunque no sabés a quién le se ve cuando venía para acá. ¿A quién? A la mujer de las ratas. ¿En serio? Sí, sí. Está bien, Ariel, cuando bajaba de la montaña, ¿sabes? Y nosotros la podemos ver cuando querramos, Eloy. ¿Qué tiene? Tía, ¿por qué le dicen a la mujer de las ratas? Me dicen así porque se gana la vida viajando de un lugar a otro para matar las ratas que hay en las casas. Dicen que tiene ojos para verlas a todas. Deberían decirle lechuza, Eloy. Las lechuzas ven todo lo que se mueve, ¿ya no, papá? Así con eso, Eloy. Papá, que esta mujer es una lechuza, pero está disfrazada, ¿o no? Puede ser, Eloy. Y tiene los ojos grandes y amarillos y también para los costados como las lechuzas, papá, para poder ver a todas las ratas. Mi amor, ¿por qué no vas a jugar a tu cuarto? ¿No crees que me ponga a leer, mejor? ¡No, Eloy, basta de leer! ¡Basta! ¡Anda a la playa a jugar con los pibes! ¡Anda! ¡Anda! ¿Te vas a tu cuarto? ¿Eh? A la playa no voy, ni ir al cuarto, pero a la playa no voy. ¿Por qué, Romero? Porque no me quiero ensuciar los zapatos, papá. ¿Qué pasa? ¿Un chico se ríe de tus zapatos nuevos? ¿Es eso? ¿Qué dices, papá? Aparte no se ríen de mí porque yo soy más fuerte, papá. Entonces, ¿por qué no querés ir, Eloy? Porque son unos idiotas, papá. Siempre me dicen que no sirvo para jugar a nada. ¿Quién dice eso? Todos. Todos. Que me tienen envidia. Son pobres, papá. Siempre están descalzos. Ya van a ver esos infelices. ¿Quién es el dueño de la plaza, Eloy? ¡Llámame! No te pongas así, Alfredo. No te pongas así. ¡Perdón! Sí. ¿Tienen animales roedores en esta casa que deseen exterminar? Tía. ¿No? No. No. Le agradezco mucho, pero no. Sí. Muchas gracias igual. Sí, dale algo a la señora que se quiere. ¿Tiene 46? Sí, en mis ardientes pero doloridos pies. Subí en Avenida Juan de Garay, Plaza Constitución. Lima, Brasil. Vuelta Lima. Amancio Alcorta. Avenida Amancio Alcorta. Muy bien, muy bien. Avenida. Quería ver si estabas atento. ¿Y conoces Buenos Aires? Claro. Como un colectivero. Para mí será un gusto liberarlos de su desgracia. Sí, pero no, no hay. No tenemos ni desgracia ni animales, señora Carlos. No. Le agradezco mucho, pero muchas gracias. ¡Qué lástima! Dios sabe cuándo volveré a pasar por acá. Ay, señor. Estoy hastiada. La verdad es que uno nunca debería cansarse de socorrer a esos pobres seres. Odiados y perseguidos por todo el mundo. Pero estoy agotada. ¿Quiere sentarse? Gracias. Todos los seres vivos necesitan agua.
calma. Sí. ¿No? Agua para permanecer vivos. Agua para ahogar sus penas. Rara vez me equivoco del cuerpo. ¿Será la música que me trajo hasta acá? A estas alturas no llegan los roedores. Pues cansancio. Toda la noche trabajando sin parar. Las ratas llegan a donde quieren. Y se esconden en las sombras. Y en la oscuridad de los rincones que nadie mira. Como los malos pensamientos le roban la poca dignidad que les queda a cierta gente. Estoy segura que alguien me llamó. Quien ama sin quitarse las excusas, vive con su cuota de frustración a cuesta. Pero parece que acá no hay ratas. Me estaré volviendo ciega. ¿Qué es eso que sale de tu cuerpo? ¿Te sentaste? Esta luz no estaba equivocada. Alguien la recibe acá. Esta luz hace explotar las sombras en donde las pobres ratas se mueven. Y una vez que se ven, ya nunca más quieren volver a ocultarse. ¿Sabes por qué tienen miedo? Porque nadie les enseñó a ver. Viven naufragando. ¿Se ahogan? No, Eloy. Nadie se ahoga. Se ausentan. Viajan, descansan plácidamente en un asiento del colectivo que les tocó. Como mi amor. ¿Tu esposo? No digamos esa palabra tramposa. Mi amor me gusta más. ¿Y dónde está Laura? Abrazando mi aliento. Respirando con cada uno de mis suspiros. Bueno, a trabajar. Siempre por esos caminos. Entonces parece que los señores no merecen... No. ¿Seguros? Seguro. Aprovechen la ocasión. Gracias, pero no hay ningún roedor en esta casa. Oh, tal vez. Tal vez. Todos dicen lo mismo. Pero algún día me necesitarán. Adiós, mi colectivero. Muy pronto nos volveremos a ver. ¿En serio? Sí, claro que sí. Señorita, te quiero mucho. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Eloy! 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 ¿Qué dijiste? Un olor a podrido. Hay que ventilar. Sin embargo, yo no sé por qué, pero sentí frente a ella la misma sensación que frente a las montañas. ¿Te pasa algo, Alfredo? ¿Estás cambiado? Sí, sí, te conozco, Alfredo. ¿Te pasó algo en ese viaje? ¿Por qué no lo contás? No sé, Rita, ¿Pero qué? Si me sumerjo en mis profundidades, sentí algo extraño, inesperado, como una transformación. Ay, Dios mío, no me asustes. ¿Qué pasó? No, no te tranquilices, está para bien seguramente. Bueno, entonces contalo ya mismo, dale. Bueno, a ver, ¿pero qué pasó? ¿Qué? A ver, si vuelvo la vista atrás, si me deslizo hacia el pasado, si recuerdo tus últimos años hasta... No sé, me parece que esta realidad es cosa de fábula. Estábamos tan solos nosotros dos. Tan pobre. Deslizate hacia el presente, Alfredo. Bueno, contale que te pasó bien, el día. Bien. Me veo acá en medio de tanta comodidad, tanto confort. Yo pude estudiar, realizarme, trabajar. Llegar a esta felicidad tan increíble. Basta con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien. Si vos pensás que yo me fui a la montaña solo por indicación del médico, están equivocadas. ¿No fue por eso? ¿Por qué entonces? ¿Por qué no? Yo ya no encontraba paz en mi trabajo. Eso. ¿Quién te molestaba acá? Aparentemente nadie, pero yo sentía que estaba malgastando mi tiempo, que utilizaba más mis energías, que llevaba el tiempo miserablemente, eso. ¿Pero eso te pasaba cuando estabas escribiendo el libro? Sí, me preguntaba constantemente si yo no era capaz de hacer algo mejor. Mejor. ¿Eso te tenía embargado este tiempo último? Sobre todo de...
Me veía ahí, Rita, en esa mesa, escribiendo días y noches, vos lo sabés muy bien. ¿Todo para qué? Para realizar esa gran obra que yo iba a llamar de la responsabilidad humana. Bueno, pero esa obra iba a ser justamente la obra de tu vida. Sí, sí, eso pensaba en mi adolescencia y hasta ahora. Pero gracias a vos, mi amor, mi tesoro escondido, voy a seguir escribiendo hasta ahora, hasta este momento. Me llenaste de fascinación, de belleza, de alegría. Seguís con eso, te pego. ¿Qué pasa? Alfredo, ¿y el libro? El libro lo fui olvidando poco a poco, hasta y lo fui reemplazando con una idea de grandes deberes que cumplir. Sí. ¿Sí? ¿Vas a decir eso que siempre soñé? ¿Verdad? ¿Que no te vas a separar nunca más de mí? ¿Es eso? De vos y de Eloy. ¿Qué pensaste en Eloy? Cada vez más intensamente, Rita. Eloy ocupaba todo mi pensamiento en la montaña. Desde que sufrió aquel accidente, sobre todo desde que supimos que nunca más iba a recuperar del todo. Bueno, pero no hay nada nuevo en lo que decís, mi amor. Aparte siempre estuviste atrás de Eloy. Sí, pero como un maestro. Como un maestro, no como un padre. Quiero ser un verdadero padre. No entiendo. Quiero decir que, a ver, estoy firmemente resuelto a utilizar todas mis energías. Simular lo que pueda, la carga de su hijo. ¡Ay, ay, ay! Pero por favor, a mí me parece que gracias a Dios Eloy no siente semejante carga, que vos decís. Rita, la siente. ¿Por qué? La siente. A ver, decís. Mucho, no. Mucho. Sí, tiene razón, y mucho. Bueno, no entiendo, ¿qué es lo que pensás hacer? Voy a iluminar su ermita de niño. Voy a hacer que se engrandezcan sus impulsos nobles. Más todavía, Rita. Voy a equilibrar sus deseos con sus posibilidades. Porque ahora hay una desigualdad entre una cosa y la otra. Él tiene enfocadas todas sus aspiraciones hacia objetivos inaccesibles para él. Y yo voy a fomentar en su almita de niño el sentimiento de la verdadera felicidad. Tómate un poco con más calma todo esto, Alfredo. Por favor, te lo pido. Fíjate, estás hablando de Lobo como si fuera un niño, no es un niño. Y aparte está contento con sus lecturas, no, te lo puedo asegurar. No, tiene por qué seguir sus pasos, tiene que elegir libremente su destino. Pero si podés perfectamente ocuparte de Eloy sin abandonar tu trabajo. Opto por lo mejor. Basta, no puedo partirme en dos. Eloy va a ser el hombre perfecto y además esa va a ser la labor de mi vida. Debe haber sido muy duro para vos tomar esa decisión. Sí, hasta sí. Pero si no me hubiera ido, jamás lo hubiera decidido. ¿Por eso dejaste? A alcanzar la infinita soledad, a ver el sol como ilumina las estrellas, tenerlas tan cerca, casi tocándolas. Ahí, fue ahí que alcancé mi decisión. Alfredo. ¡Alfredo! ¿Qué? Perdón, Rita. ¿Qué? 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 Y ahora que estás acá, ¿calculas que nadie te va a molestar como para llevar adelante tu determinación? Supongo que sí. Siempre y cuando cuente con tu apoyo. Bueno, les cuento que con el de mi hermanita, seguro. ¿Por qué siempre con las dos? Porque somos una gran familia, Rita. Sí, bueno, pero ¿por qué con las dos siempre? Ay, Rita, ¿puede haber cosas? Siempre estuvo conmigo. Te pregunto, ¿puede haber cosas hermana, que sean conmigo Rita, nada más o no? ¿Te pones en esa? Tienes una pregunta que se me ocurrió. Dios. Es una duda. Ya está, basta. ¿Por qué? Te estoy preguntando basta, a vos. Basta, no, porque yo no te digo nada. Estoy acostumbrada a quedarme sola. No estoy hablando basta, de eso. Bueno, está bien. Dios, ve lo que lográs con tus celos, Rita, por favor. Dios mío. Igual quédate tranquilo que tu hermana ya tiene quien la consuele, ¿sabes? No te entiendo. Te podrías dar cuenta solo si estuvieras abierto. Muy fácil. No me confundas, Rita. Tu hermana es la que te confunde. ¿O no está más sensible? Sí. Bueno, eso dice mucho en una mujer. Sí, pero igual. Me siento responsable por su felicidad. Es bastante grande, hasta. ¿Sabés que puede hacer lo que quiere con su vida? ¿Lo pensaste?
Me encantaría verla casada. ¿Casada? Sí. A ver, ¿por qué tanto interés en verla casada? Porque sí, porque es lo que corresponde. Porque así tendría su casa y su familia. Y en lo posible, si se va lejos, mejor. Así no viene tan seguido. ¿Te molesta? No. ¿Te hizo algo? No. ¿Te hizo algo? No. ¿Te molesta, tontita? ¡No! Sí. No me molesta nada. ¿Te molesta? No, pero ¿sabés que quiero estar con vos, o no? ¿Lo sabés? Quiero que seas para mí, ¿entendés? Quiero que estés conmigo, que vivas para mí como al principio. Eso quiero. La verdad es que te extrañé tanto este tiempo. Tanto. No te podés imaginar. Quiero que seas conmigo, ¿entendés? No quiero compartir tanto. Ya, fue demasiado. Pero un beso. ¡Dame! ¡Me ahogás, Rita! ¡Me ahogás! También tengo miedo de mí, pero por eso te pido, por favor, que no despiertes lo peor que tengo. Yo nunca lo hice. ¡Sí! ¡Lo hiciste! Desde que nació Eloy, que no sos el mismo, desde que se accidentó menos. Pero es tu hijo, nuestro único no, hijo. No, es completamente mío. Y aunque lo fuera, tengo derecho a exigirte que seas para mí. No podés exigirlo. ¡Sí! Para... No ¡sí! No podés exigirlo porque Eloy existe. Si es así, preferiría no haberlo traído al mundo. Atiendo, ¿entendés? Todo el tiempo por vos, lo hago por vos, para que no te vayas de mi lado, ¿entendés? Sos madre ahora, sos sí, madre, Luisa, sí. Madre para toda la vida, sí. Es lo más hermoso que hay. Sí, pero yo no quiero renunciar a ser mujer, eso, entendeme eso. Eso. A ver. La naturaleza tiene leyes, ¿sí? Leyes. Nadie puede aparcarse de esas leyes, Rita. Ni los matrimonios, ni nadie, ¿eh? Abarcan a todos. ¡Basta con hay las una leyes! Ley de transformación, ¿eh? Nos abarca a todos. A todos. Todo lo hice por lástima, Alfredo. Que te quede claro, ¿entendés? Porque vos fuiste frío con él. Indiferente. ¿Cuándo le jugaste un juego, a ver? ¿Cuándo? ¿Una caricia? ¿Algún día? No. Haciéndolo leer todo el tiempo. Ahí tenés tu genio. Ya está. ¿Qué crees que sos? Pero tenés razón. Estaba ciego. Ciego.
Pero ahora quiero ser un verdadero padre para Eloy. Un padre. Para mí. ¿Qué vas a hacer para mí? Te voy a seguir queriendo y cuidando como siempre, Rita. La felicidad se puede compartir. No. Basta de repartir. No quiero compartir nada más. Quiero pasión y placer, como al principio. Eso es imposible. ¡No! Nada es imposible cuando hay amor, ¿eh? Decime una cosa, Alfredo. ¿Anoche no notaste nada distinto en la habitación? Van dos copas que yo tenía puesta la camisa que tanto te gustaba, que tenía perfume en el cuello. Sí, estabas hermosa. Te acaricié. Apenas me tocaste. Bueno, porque estaba embotado pensando en lo que hablaríamos hoy de nuestra vida, de ahora en más, del hoy, de nosotros. Bueno, ya lo hiciste. No lo pude hacer porque mientras yo hablaba vos te desnudabas. Mientras yo me desnudaba, me hablabas de Eloy, de Eloy, de Eloy. Rita, a veces te miro y no te entiendo. Te quedaste dormido. Rita. El champán está ahí. No tomaste ni una gota. Y sigue esperando, ¿sabes? No es fácil para mí. ¿Pensás que para mí es fácil llevar esta vida? Yo te aprecio tanto, Rita. Tanto. Demasiado de mí y te cuidas poco. Sí. Vos sabés que yo nunca te fui infiel, ¿no? Ni con el pensamiento. Sí. Te conozco. Sé que serías incapaz de hacerlo. Pero si yo llegara a darme cuenta que no me amas como antes, ¿sabés lo que sería capaz? Rita, ya te dije. Pregunto. Te dije. La naturaleza tiene leyes, Rita. No podemos apartarnos de eso. Todo se transforma, los matrimonios también, ¿eh? Abarca todo, Rita, por Dios. ¡Basta con tus leyes! ¡Basta! Nos vamos a apartar y nos va a tocar un pelo esa ley. Yo no quiero que te transformes en mi pasado. Y si no, me voy a vengar. ¿A vengar? Sí. A ver cómo. ¿Cómo? Disponiendo de mi cuerpo como se me ocurra. No te rías. Serías incapaz de... No, no me conoces. Te conozco mucho. No es tu problema. No me conoces. Me voy a entregar al primero que se me cruce. ¿Sí? Sí, no te rías. ¿A quién, Rita? No sé. ¿A quién? Al primero que se me cruce. ¿Te parece poco? No te creo. ¿Querés a alguien específico, no? ¿A quién? ¿A quién? No sé. ¿A quién?
Ay, Rita. Deja eso que sea, por favor. Le voy a quitar el amiguito a tu hermana. Dame eso. Se lo quito, Alfredo, que no me crees. No me crees, ese es tu problema. No me crees capaz. ¿Quieres apostar? Apostemos, te desafío. Vas a ver que sí. Vas a ver que lo hago. Sí, lo hago. ¡Míralo! ¡Míralo! Parece una bestia después de haber comido, hasta pesado, lleno de azules, con esos ojos prestados amarillos que reflejan las nubes que pasan como testigos silenciosos de la masacre. Nosotros siempre miramos la superficie, hasta, pero en el fondo sus intestinos se vacían y piden más y más y más. Lo que pasó. Dios. Decime que todo fue una pesadilla y que pronto voy a despertar. Hasta por Dios. ¿Qué haría yo por despertar? Del fondo. Me está llamando. Hasta vos que se ve tanto de calma. ¿A dónde está Eloy ahora? ¿A una hora? ¿Dos? ¿A mil horas? ¿Dónde está Eloy? No sé. ¿Qué sentido tiene todo esto, por Dios? No sé. La vida tiene que tener algún significado, algún sentido, basta. Sí, no creo que nadie pueda explicar estas cosas. Entonces, ¿todo es obra del destino? ¿Qué? ¿Todos seres y cosas somos arrastrados como despojos? ¿Es así? ¡Es decible! Yo no sé, tal vez todo sea parte de una gran casualidad. ¿Una gran casualidad? ¿Eloy, mi hijo, era una casualidad? ¿Eso decís? No, no, yo dije que tal vez. No. Eloy era un ser hermoso. Estaba entrando en lo mejor de su vida y vino esa mujer y se lo llevó. No sabemos que eso haya sido así. ¡Pero no caben dudas! Dicen que lo vieron irse con ella desde la playa, que tiene la mirada encandilada, que llegó hasta acá, hasta este mismo lugar, hasta esta cantidad de la cárcel que dejó caer. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, te pido, cálmate! ¡Tranquilízate! ¡Alfredo! ¡Por favor, yo estoy acá! ¡Cálmate, por favor! ¡Por favor, siéntate! ¡Corre, siéntate! Enormemente felices, hasta, a pesar de estar sin nada ni nadie, porque nos teníamos. Me da tanto placer estar con vos así ahora, juntos, acariciando. Quería un varón y yo le creí. Y te puse Eloy para nuestro juego, ¿te acordás? Sí.
¿Rita lo sabe? Tu esposa, ¿no? Sí, pero... somos seres diferentes. No nos une ningún vínculo de sangre. En cambio, con vos... ¿Estás seguro de eso? Me da tanto placer estar con vos acá, así, juntos. Quiero estar solo ahorita. ¿Puedes hacerte la idea de que Eloy ya no esté más? Dicen que quedó estancado en el fondo del agua. ¿Y por qué no lo salvaron? Porque no pudieron. No pudieron. No quisieron, si todos saben nadar. Dicen que tenía los ojos bien abiertos. Que miraba para el cielo así como con una expresión de descanso. Y que después vino un... cumplió tu deseo, Rita. ¿Qué deseo? Desaparecer.
desaparecer para siempre de nuestras vidas. No podés decir una cosa semejante. ¿No es eso lo que querías? ¡No! ¿No? Nunca dije eso. Quería que no se te pusiera entre nosotros, nada más. Eso. Lo conseguiste, Rita. El hoy no es nada más que un recuerdo ahora. No vamos a poder estar más. Cumplió tu deseo, Rita. El hoy cumplió tu deseo. Miedo. Si nunca pudiste amarlo, con toda tu alma. Si nunca fue completamente mío. ¿Ah, no? No, porque siempre hubo alguien en el medio. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tu hermana? ¿O no lo adoptó como propio desde que se accidentó? Para darle amor. El amor que vos nunca le diste. ¿Y yo? No pude amarlo y ella pudo amar, ¿eso estás diciendo? Sí, sí. ¿Qué? Era nuestra responsabilidad. Sí. Éramos sus padres, vos y yo. ¡Sí! Si vos tampoco nunca lo quisiste, ¿por qué no lo aceptás? ¿Eh? ¿Por qué no tenés el coraje de aceptarlo? Si lo tomaste como una obligación y nunca como un hijo. ¿Me excusas a mí? ¡Sí! ¡Vos! ¡Sí! ¡Vos que fuiste la culpable de todo! ¡Vos que lo dejaste solo sobre la mesa y ahí se cayó! ¡Que si estaba dormido, quién lo tenía que cuidar! ¡Eras vos el que lo tenías que cuidar! ¡Me llevaste a tu cama, ¿no? ¡No! ¡Sí, fue por tu calentura que estaba! ¡Eso que decís es asqueroso! Sí, sí, es asqueroso. ¡Es asqueroso! Pero es la pura verdad. ¡Es tu verdad! ¡No te das cuenta! Si viniste a mi cama fue porque quisiste. ¿Quién te obligó, eh? ¿Quién te obligó? Y se cayó, y lo tenías que cuidar vos. ¡Y se cayó! Y antes de eso yo tenía un bebé que era hermoso. ¡Y ese era mi bebé! ¡Ese era mi bebé! Asesinamos a nuestro hijo porque no pudimos soportar ver un ser imperfecto, a un animal malherido, y ahora solo nos queda pagar con la culpa. Rita, ¿dónde fue la felicidad? No sé, no sé, pero... sé que vos podés pensar que nosotros no la podemos encontrar nunca, pero no, yo no me atrevo ni a pensarlo, yo creo que podemos olvidar. ¿Olvidar? Sí, olvidar. ¿Olvidar el hoy? No, nuestro sol.
odio, nuestro resentimiento, vamos a mostrar por cualquier lado. Ahora así lejos, lejos. ¡Lejos! ¡Viajemos! ¡Viajemos! Podemos viajar de un lugar a otro así intermitentemente, viajar, viajar, ir a los lugares que nos gustan y por ahí, ahí en algún lugar la felicidad nos sorprenda. Y empezar de nuevo. Nuestro amor fue ardiente y asesino. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Asesinamos a nuestro hijo. Asesinamos a nuestro hijo. Ya no me amas, ¿cierto? Pensando que tal vez, con la penitencia y este sentimiento de complicidad que nos une, digo que tal vez el tiempo haga algo. Yo tengo sangre en las venas, no agua. No, basta, espera. Quiero que te quedes un poco más conmigo. Te necesito. Por favor. Quédate. Hasta quédate con nosotros. De verdad. Ni Alfredo ni yo vamos a poder solos con tanto dolor. Quédate. Vas a poder estar con él todo lo que quieras, hasta. Hasta. No quiero que te sientas presionada, pero me gustaría tanto que te quedes conmigo. Siempre. Siempre. ¿Podrías ocupar el lugar de Noé? ¿O claro, no? Claro, está. El hoy ya no está más. Se ahogó. No, no digas eso. Que no diga eso. Vos podés ocupar perfectamente su lugar hasta. ¿En serio? Si te llamaba así de chica, ¿o no? En su juego sí metimos. Podrías. Compartir nuestra vida, hasta por favor. ¿Eh? ¿Alguien me está esperando? ¿Alguien? Sí, alguien. ¿Quién? Alguien. ¿Quién? Alguien me está esperando, me voy. Te estás escapando. Puede ser. Te estás escapando. Puede ser. ¿De mí? Sí, de vos, hermano. De vos, de mí misma y de todo esto. Soltame. Soltame, te dejo. Me da escalofríos. A mí todo lo contrario.
cada vez me atrae más poderosamente. Casi no me atrevo ni a mirar. Por todos lados están esos dos ojos grandes, bien abiertos, mirando. Uno es rojo y el otro es amarillo. Rita. Siempre. Uno es rojo y el otro es amarillo. Rita. Uno es rojo y el otro es amarillo. ¡Ay! Están dudas. Mirá. Ahí está el rojo, está el amarillo. No, ¿lo ves? Mirá, ahí están. Rita. Mirá. Son las luces de los barcos, Rita. Iluminan por todos lados. Fíjate, por todos lados alrededor nuestro. Son los barcos. ¿Cómo van a pasar por acá? ¿Cómo? ¿Qué de ahí no dice nada? ¿Eh? Es el lugar de Eloy. No pueden pasar por acá. Hay que hablar. Acá no puede pasar. No puede ser. No puede ser que todo siga igual como si nada hubiese pasado. No pueden. Solo nosotros sufrimos semejante dolor. Este es el lugar de Eloy. Este es el lugar de Eloy. Soñé que era gigante yo, ¿sabes? Más alto que las montañas. Y que desde ahí veía la playa y lo veía a Eloy jugar con los demás pibes. Y estaba entero, entero. Disfrutaba, se reía, jugaba, jugaba. Y yo te agradecía. Agradecía, Rita, agradecía. ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A quién le daba las gracias? Fue un sueño, Rita. ¿Sí? ¿Pero a quién le daba las gracias? ¿A quién? ¿A la mujer de las ratas? Mamados les pegan sin piedad, Rita, es así siempre. Déjalo que se maten, Rita. Déjalos, déjalo que se maten. Mirémoslos desde arriba como miraron a Eloy. No lo pudieron haber encontrado. Sí pudieron haberlo encontrado. Eloy no existe más, sí, no, Rita. Olvídate, Rita. Eloy no existe. Déjalos que se maten, Rita. Pero se lo encontraron. No lo encontraron, Rita. Déjalo que se maten. Que se maten, que se maten, que se maten. Vamos a buscar. Te prometo que desde mañana no va a haber ni un pibe descalzo en tu propiedad. Nadie, Rita. Déjalo que se maten. Estoy con vos. Yo encontré. No, vamos a ver. Que se mate. Sí.